la B, Waldo. Waldo, ¿dónde está? Bueno, tranquilo, que no pasa nada. Eso es parte del ambiente de la comunicación, ¿verdad que sí? Tan tranquilos como siempre, una disculpa pública ya, me equivoqué, lo hice mal, debo de respetar más a la gente que yo dirijo, eso es todo. Y la vida sigue normal y uno tan tranquilo y amistoso como siempre. Mi gente, nosotros aquí en el espacio tenemos la oportunidad de vez en vez de compartir con una diputada que más que una dirigente político, que una representante de nuestra circunscripción, es una amiga. No podemos decirlo de otra manera. Y por ello no voy a abundar mucho en la introducción de ella, porque de hecho ustedes saben que está aquí. Es la doctora Magda Rodríguez, una veterana congresista acompañada de su pupilo, ¿lo puedo decir? Del joven político dirigente del PLD, Abel Acosta. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto de venir a Baitoa. Aquí yo me siento como en casa. Y realmente hablar con ustedes, tal como tú dices, hablar con unos amigos, con unos compañeros, con una comunidad valiente, respetuosa, trabajadora, que realmente... Baitoa es de esas comunidades que tú no trabajas para Baitoa, sino con Baitoa. Y de hombres. Y mujeres. Y de hombres machos, sí. Y de mujeres. ¿Cómo que bueno, yo prefiero. Yo prefiero decir de hombres y mujeres que de alguna manera hacen ciudadanía. La doctora es una experta en el tema de género. Claro, y yo. Dejarlo ya profesional. Y yo creo que los hombres y las mujeres de Baitoa ejercen ciudadanía. Y cuando ejercen ciudadanía, son ciudadanos conscientes que demandan y piden lo que necesitan. Y las cosas que le llegan no lo ven como dádiva ni como favor, sino que entienden que es un derecho que tienen como ciudadanos. Y por eso demandan las cosas. Y en Baitoa es de esas comunidades que los gobiernos y los que dirigen no pueden venir a presentarles las cosas, tienen que discutirlas. Correcto. Con ellas, porque aquí esta comunidad y estos ciudadanos y ciudadanas dicen lo que quieren y hay que escucharlo. Y tú mencionabas algo que yo creo que el ejemplo de ciudadanía que ejercieron los hombres y las mujeres de Baitoa en su proceso de demandar Baitoa municipio es un ejemplo para muchas comunidades. Correcto. Y para el país en general. Bueno, se unió todo el sector político de Baitoa y también el empresarial comunitario. Habla muy bien de Baitoa y de las cosas que puede lograr cuando lo hace de manera conjunta. Y sobre todo que cuando quiere algo, las banderías políticas no son tan importantes. O sea, correcto. Yo creo que una de las características de esta comunidad que es capaz de arrear la bandera de los partidos e izar la bandera nacional en el sentido de lo que es bueno para la comunidad. Y eso lo hemos visto también, no solamente con Baitoa municipio, lo hemos visto también en esa demanda del acueducto de Baitoa. Correcto. Yo he visto a los compañeros del PRD, del PRM, del PLD, del Partido Reformista, comunidad, iglesia, todos diciendo nuestra prioridad el agua de Baitoa y aquí no hay partido para eso. Bueno, excelente, doctora, qué bonita reflexión. Aquí está Abel Acosta también con nosotros, joven destacado. Habló con nuestro coordinador y nos dijo, necesito que la doctora sea recibida en el espacio porque vienen informaciones buenas para Baitoa. Pero antes, Abel, por favor, saluda a la gente que esté en sintonía. Buenas tardes, Leo, la doctora también, y a los muchachos del Canaria, el municipio de Baitoa. Ha hecho mío el vocero, porque casi vengo todos los domingos. Bueno, mientras sea traer informaciones buenas, ven siempre. Es a traerle siempre informaciones buenas al municipio, como siempre, y trabajando siempre para el municipio de Baitoa. Bueno, doctora, ya usted sabe la introducción que Abel propiamente admitió que hizo antes de la invitación. ¿Cuáles son esas cosas buenas que vienen para el municipio? Bueno, yo creo que lo más importante es que ustedes oyeron el ministro de Obras Públicas, creo que lo pasaron ustedes, sí, donde en la inauguración del Parque Central, entre las obras que enunció,
nos habló de todas las obras que tiene, que hay para Baitoa. Algunas en ejecución, que ustedes saben que se está trabajando, y otras en espera, pero que en el corto plazo, tal como él nos dijo, van a ser iniciadas. Tenemos pautada una entrevista, probablemente para la próxima semana, que nos acompañará el regidor Acosta, Abel Acosta, donde definitivamente ya estaremos diciendo cuándo vamos a iniciar esas obras, que yo sé que la comunidad, sobre todo los compañeros de Mocán, que están insistiendo mucho, nos entregaron una comunicación. En ese espíritu que te digo, estaba en estos días, cuando vine al primer Picasso de la remodelación del puente, ahí me abordó una comisión de la comunidad, de los profesores, de la sociedad civil, de los sectores políticos, y también insisten en la necesidad de que esa laboriosa comunidad también se comience su... Bueno, yo estoy seguro que usted conoce al dedillo los nombres de los sectores, pero aquí está Abel, que en su función de representante y regidor también lo hace. ¿Cuáles son esas comunidades específicas que van a recibir la propuesta de asfalto? Ahora mismo se está trabajando en Castillo, Don Juan, La Estancia y Doña Águeda y el puente de Baitoa. O sea, están en ejecución en este momento. Sí, y se va a trabajar también. Tenemos una visita, como dice la doctora, con el ministro Gonzalo Castillo. En esta semana puede ser que viene. Que están aprobadas. Lo que pasa es que tenemos que ya definir, fecha de inicio. ¿Cuáles son las que están aprobadas, además de la que mencionaste? San José, está todo el municipio, la calle principal, San José, Mocán, wow. Lomelao, López. Sí, López. López, wow, eso sería un sueño casi convirtiéndose en realidad para la gente de esa comunidad. El puente de Baitoa a La Lima, que sabemos que está en ejecución, y la carretera Cemento Cibao Baitoa, que también estamos calle, en espera. La calle principal. O sea, eso está hasta la Loma del Coco, como conocemos. Sí, sí. Wow, qué bien, ¿eh? Qué esas son las que tenemos en espera, o sea, están en aprobación, pero en espera. Pero estas otras ya están en ejecución. Y las que te dijimos al principio ya tienen la orden. Wow, doctora, aquí mi compañero Pedro Ángeles, que está transmitiendo en su cuenta de Facebook, y yo hemos estado siempre quejándonos del asfalto que nunca ha llegado a Baitoa. De hecho, todavía no se ha depositado, se está trabajando para hacerlo. ¿Qué cambió esa dinámica que de repente ahora sí se va a hacer? Mira, yo creo que esta es una comunidad que está muy en el corazón del gobierno y del presidente Danilo Medina. Esto es una comunidad, como hemos dicho, que sabe lo que quiere, que ha respaldado al presidente Medina, porque las cosas hay que decirlas, y que él quiere que definitivamente estas demandas de esta comunidad se cumplen. Y de hecho, ya no es solo porque lo diga la diputada Magda Rodrigo, porque lo diga Abel, es el mismo propio ministro que lo ha anunciado hace 3 semanas. De las obras que están en ejecución. Yo creo que es muy importante el que se le dé seguimiento, pero eso no es lo único que el gobierno está haciendo aquí. También tenemos la remodelación de la iglesia. Uh-huh. Que también, bueno, la remodelación no, la construcción de una nueva que desbaratarla, iglesia. Claro, sí. Porque definitivamente teníamos peligro. Una obra de más de 25 millones de pesos. Sí, 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 así mismo es. Y yo creo que hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que hacer, pero nuestra prioridad, y es un compromiso que también el presidente Medina dice que él se ha comprometido, es el acueducto de wow. Esa es nuestra obra más importante, porque no es posible que un municipio con tanta agua carezca de agua. Eso es injusto. Bueno, la expectativa que se tiene es que el anuncio oficial del presidente podría venir este año. Usted, que es una mujer cercana a la presidencia de la República, ¿qué puede decirnos sobre eso? Bueno, yo no solamente tengo la intuición, yo tengo la convicción de que nosotros vamos a anunciar esa construcción y la vamos, y va a ser un logro, no solo del gobierno del presidente Medina, también un logro de la comunidad, de ustedes, porque como digo, no es hacer para ustedes, es hacer con ustedes.
A ver, en este nuevo rol que te ha tocado jugar a partir de que las estructuras tradicionales del PLD están, si se quiere, hasta distanciadas del accionar diario político de Baitoa, ¿cómo te sientes de sentir que el gobierno está respondiendo en esta etapa que a ti te ha tocado asumir la dirección de, si se quiere, de todo el municipio? Bueno, me ha sentido muy contento con nuestro presidente Danilo Medina, porque se han hecho muchas obras y se están haciendo muchas. También se estaba demandando el cementerio, se hizo un cementerio lujoso en Baitoa para aquellos que mueran. tenemos luz 24 horas. Correcto. Bueno, hemos avanzado en el gobierno de Danilo Medina. ¿Y qué otras cosas vendrían por ahí, además de lo de la carretera y la iglesia que ya se está terminando? Bueno, no, la funeraria se la vamos a dejar a la alcaldía, porque ese tema fue un tema que lo discutimos mucho, que Leo estaba en esa sesión, y estamos en eso. Porque hay 400 y pico de miles. Su gestión como regidor. Inicio de funeraria, que Leo lo escuchó, que lo dijo nuestro colega regidor Isaac López. Bueno, su gestión como regidor de Baitoa Centro, si se quiere, tiene que dejar una obra, a ver, todavía no hay nada. No, eso es lo que yo le decía al síndico, que vamos a pasar los 4 años, tenemos que dejar un legado en el ayuntamiento, esa obra la hizo la alcaldía. Escuché por ahí de que viene algo para el play de Baitoa. Sí, estamos trabajando para ver qué podemos hacer por el deporte. Porque el deporte está, uno siempre vive pendiente del municipio y siempre vive con el corazón en el municipio de Baitoa. Y estamos que tú trabajando. Le comentes la entrevista que tuviste con el ministro de deporte, que lo hablaste con él, ¿qué tal? Tuvimos una entrevista con Danilo Díaz, que lo dijimos el domingo. Nos mandó a hacer las cotizaciones del play, de lo que se llevaba el play. ¿Una cotización para reestructurar, remodelar el play de Baitoa? Sí. Oh, qué bien. Ya estaba el ingeniero Kiko Santana, estaba trabajando en eso. Ya casi tiene el presupuesto hecho. Wow. Para llevárselo al ministro de deporte. Qué interesante. Pedro Ángeles tiene una pregunta, escucho. Tengo varias preguntas, doctora, buenas tardes. La primera pregunta es... Eso es en las redes sociales, que la están haciendo para usted. Oh, ok, yo pensé que le estabas leyendo la transmisión. No, hay muchas personas que están viendo la transmisión. Ese micrófono tiene dificultad. Buenas tardes, doctora, de nuevo. Buenas Estamos tardes. Transmitiendo a través de Facebook Live de nuestra cuenta y también para todos los televidentes de El Vocero. Dos preguntas para usted, doctora. Primeramente, ¿padrón abierto o padrón cerrado? La posición suya. Y segunda... ¿En qué equipo está usted? ¿En el equipo de Leonel Fernández o en el equipo de Danilo Medina? Ah, muy bien. Pasamos a la pregunta política. Bueno, fue un tizón que yo le pasé a usted. No, yo estoy en el equipo del presidente Danilo Medina. Me parece que el presidente Medina está haciendo las cosas bien y desde hace varios años yo estoy apoyando al presidente Medina y estoy en ese equipo. Yo personalmente me gusta el padrón abierto. Me parece que es un padrón que da muchísimo más legitimidad, que cuando tú sales candidata por medio de un padrón abierto, muchísimo más personas te legitiman y es desde mi punto de vista es mucho más democrático. Bueno, ahí está la respuesta, Pedro Ángeles. Más clara que el agua. Yo soy una mujer de posiciones. Sí. Y una mujer clara. Doctora, usted estaba presente en la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero. Su reflexión a modo general del discurso de Danilo Medina. Magnífico discurso. Un discurso no con promesas, sino con, además de las promesas, ¿verdad? No solo de promesas, sino con realidades y realizaciones. Porque mucha gente dice, no, pero este no es el país que vemos. Es que los datos son tozudos. El presidente hablaba con datos. El presidente hablaba con, dice, no, la calificación que daba el presidente del país, de calificaciones de riesgo como la Fitch. Nadie puede lograr que esas empresas
nos den una calificación de riesgo bajo. Nadie puede decir que puede poner bonos soberanos para que se paguen en peso. Tú no puedes decir que tú has sacado, que tú has creado empleos. Tú no puedes decir que hay más gente que ha entrado a la seguridad social si no es con datos. Correcto. Entonces, tú puedes, no se puede ser mezquino. Queda mucho por hacer. Pero el presidente Medina ha hecho un magnífico gobierno, lo está haciendo bien, y creo que ese discurso del 27 de febrero fue un discurso sin desperdicio, que dejó a la oposición sin argumentos, y que entonces, cuando usted no tiene argumento para combatir, entonces tiene que cacarear sobre situaciones que ya están pasadas y superadas. Bueno, doctora, yo aquí en El Vocero trato de mantenerme en el ambiente del municipio, local, Sabana Iglesia, Jánico. Bueno, me tiraron ese torpedo y yo contesto. Yo me desahogo a nivel nacional cuando estoy en los programas del Canal 29. Aquí me gusta hablar de Baitoa. Pero hay una pregunta que curiosamente enlaza lo nacional con lo de Baitoa y Sabana Iglesia, y es la preocupación por la cantidad de inmigrantes ilegales que han llegado a esta zona. ¿Qué opinión tiene usted y qué usted cree que debe de hacer el gobierno de manera macro y micro para esa situación? Mira, yo me inscribo en la lógica siguiente. Los países tienen que tener fronteras fuertes. Sí. Y los países tienen que legalizar a las personas que llegan, porque eso es un asunto de seguridad. Correcto. Sin embargo, nosotros no podemos estar hablando de doble moral, diciendo por un lado que tenemos mucha inmigración haitiana ilegal y por otro lado lo contratamos para que nos trabajen en las construcciones, para que trabajen en las fincas, para que hagan mano de obra barata, y entonces después estamos diciendo que el gobierno tiene que tener mano dura. Yo creo que esto tiene que ser un acuerdo de país, un acuerdo en el cual los empresarios, he visto algunos empresarios diciendo que están dispuestos a reducir un poco su ganancia para lograr que todos los obreros y la mano obra que exista esté legalizada. Y para aumentar también los salarios, para que también los nacionales dominicanos, nuestros paisanos, que tenemos que tener prioridad dentro de un país, porque por eso es nuestro país, se sientan también motivados e incentivados hacer el trabajo. O sea, mientras nosotros estemos contratando mano de obra barata de parte de los empresarios, por mucho que digamos que el país está siendo invadido de manera pasiva, esa cosa va a continuar. Pero yo insisto, creo que las fronteras hay que regularlas, hay que blindarlas, hay que las personas que entren tienen que venir con sus papeles, pero también recordar que el país Haití es un hermano, que nosotros también recibimos beneficios porque nosotros también exportamos, y que nosotros tenemos que tener una relación de buena vecindad. Bueno, muy interesante la forma como plantea la situación usted, doctora. Mira, ayer, y ya llegando a la parte final, yo tuve la oportunidad de compartir con su amigo Ángel Acosta en Sabana Iglesia. Mi amigo, un buen amigo. Y yo comentaba, bueno, 26 años como diputado. Sí. Creo que es un récord. Bueno, su compañero de la circunscripción número uno tiene más ya. 32 tiene dos máximo. Bueno, hago la plataforma. Marino Collante. Marino Collante. No, Marino Collante, no, yo dije que tiene 26 cosa. Yo me refería a Marino, bueno, que era reformista. Ah, sí, o Marino son. Collante. Marino sí. Collante era que sí. Quería hacer la reflexión. Sí, sí. Bueno, Muy amigo mío también. La doctora no tiene 20 años como diputada. Tengo 11. Pero el perfil y la aceptación que tiene aquí en la circunscripción es que puede repetir cuantas veces lo desee. ¿Está usted pensando en repetir o ya tiene aspiraciones de dirigir algún ministerio que le vendría perfecto, por ejemplo, el de la mujer? Bueno, déjame decirte que yo soy política. La política, el que es político no se adelanta a los acontecimientos. O sea, hay que ver el aquí y el ahora. Yo sí tengo claro que voy a seguir en la actividad política, que voy a seguir trabajando por el gobierno, que voy a seguir trabajando para que las políticas públicas que nosotros aprobemos en el Congreso sean justas, sean equitativas, que voy a seguir trabajando para lograr mayores reivindicaciones y equidad con las mujeres. Y mientras tanto, mientras yo sea necesaria en la sociedad y en el partido que represento,
No sé a dónde voy, pero seguiré trabajando por mi país y por mi comunidad. Bueno, interesante reflexión. Abel, ¿y a ti qué te gustaría? ¿Ver a la doctora como ministro o ministra de tal institución o como diputada? ¿O quizás hasta senadora de la provincia? Bueno, yo la quisiera ver lejos. ¿Como presidente? mientras tanto, estamos trabajando y es lo que importa. Leo, en una posición alta. Bueno, pues, sí. Doctora, sabemos también de su labor social en Baitoa, no vamos a abundar de ello, porque esa popularidad está vinculada también a ese nervio, a ese músculo que la ha unido con las mujeres y los hombres necesitados de Baitoa. Sabemos que eso es una actividad constante. Finalmente, ya que venimos a tratar el tema del asfaltado, más que nada, lo del play, lo de la iglesia, un mensaje para Baitoa, la gente que sigue soñando con agua, más que nada. Bueno, decirle a la comunidad de Baitoa, a esta pujante comunidad, que sigan confiando en sus autoridades, que sigan confiando en sus autoridades, que creemos en la actividad política como servicio, que creemos en el servicio a la gente, a los hombres y las mujeres, que cada día, que son muchas más las que están trabajando por un Baitoa, por un país, por un pueblo mejor, que vamos a seguir luchando por las reivindicaciones justas que ustedes están pidiendo, que confíen en el gobierno de Danilo Medina y en el gobierno del PLD, y que nosotros estamos proponiendo estas obras que ustedes no han demandado, pero que seguimos avanzando, que todavía quedan muchas más cosas por hacer y que vamos por más. Bueno, finalmente, doctora, en nombre de la Asociación para el Desarrollo, me ha llegado una pregunta. El interés de que el Banco de Reserva venga a Baitoa está buscando un patrocinio suyo para que nos ayude a trabajarlo. Mire, de hecho, qué bueno que me preguntan eso. El 27 de febrero yo encontré al administrador, el señor Simón Lizardo, y le dije que quería una entrevista con él, y él me dijo, bueno, la semana que viene, que no sea lunes, no vaya, pero... Y uno de los temas primero que tengo es esta justa reivindicación de esta comunidad de tener un banco de reserva en el municipio de Baitoa. Bueno, pues usted sabe que estamos en el tren, ustedes nos llaman y le acompañamos en forma de comisión para que tenga más fuerza el pedido de la comunidad, ¿le parece? Sí, sí, le voy a ponderar lo que tengo entonces que definir. Porque como él no me dio una cita específica, sino que me dijo, no, solo no venga lunes. Si ustedes me van a acompañar, entonces yo tengo que decidir un día, porque ustedes subirían de aquí. Correcto, pues a ver, en sus manos está. Como siempre, la doctora Malda Rodríguez, yo como regidor y como representante de ella, siempre agradecido, porque siempre fue también y llevamos una comunicación de banco, claro, de reserva. O sea, que ya lo han hecho. No, anterior, claro. Lo hemos hecho. Dándole seguimiento que estaríamos, porque con la otra administración fuimos y lo visitamos y le hemos dado seguimiento, pero no se ha podido, pero se va a poder, con la ayuda de Dios. Bueno. Machuque ahí, doctora. Lo dijo la doctora. Bueno, el tema de la fiscalía de Baitoa se está trabajando por otra vertiente, que eso es bueno, dividirse la carga, ¿verdad? Porque todo no puede ser una sola persona, y ojalá y que eso se logre. De hecho, doctora, yo le envío una comunicación al nuevo presidente de la Junta Central Electoral para que reciba una comisión de Baitoa para tratar el tema de la oficialía de Baitoa, que es también un tema pendiente. A mí se me ha hecho difícil realmente que el doctor dedique el tiempo por los temas nacionales, ley de partido, presupuesto, elecciones, reuniones de pleno, pero sería bueno que usted nos ayude también a coordinar una cita. Ahí. ¿Ustedes tienen la copia de la comunicación? Sí, firmada por el alcalde. Pues hágamela llegar para entonces yo ir personalmente. El padre, la asociación de pastores. Ver entonces, pues me gustaría poder ayudarles en eso. Ah, pues se lo voy a agradecer. Pedro sí. Ángeles, Waldi Genao. Yo creo que es una buena forma de iniciar esta nueva etapa del vocero con estas buenas informaciones que la doctora y Abel han traído. Nosotros, de verdad, doctora, contentísimos con usted esta tarde aquí. Las informaciones, pues, que le ha brindado a nuestro pueblo de Baitoa, nuevas, porque ustedes no sabían todas esas cosas que vienen para Baitoa. Y nosotros agradecidos de verdad de su presencia esta tarde, igual que Abel Acosta. Nosotros vamos a finalizar el espacio, vamos a nuestro productor aquí, que tiene
este nuevo esquema de trabajo del vocero del pueblo. Contentísimo. Que no sea la telerrealidad. Eso es lo que yo le digo a Waldi. Tengo miedo de que esto sea el show del mediodía. No, no, no. Entonces, Waldi Genao tiene la palabra y con esta nosotros nos despedimos. Bueno, nosotros agradecemos. En esta nueva temporada van a tener que comprar micrófono. Decía que estamos agradecidos de tener aquí con nosotros a la diputada Magda Rodríguez con informaciones frescas para el municipio de Baetoa, informaciones que ya estaban ansiosos de escuchar y lo relacionado al asfaltado es una bendición. La diputada seguro bajó por la calle principal de Baetoa y se dio cuenta en la condición, en lo que se, en cómo se encuentran nuestros caminos vecinales. Dígame a ver, ¿qué es lo que te... La diputada siempre es frecuente aquí en el municipio de Baitoa, ya que tiene un terrenito aquí en Baitoa. Y ella sabe las condiciones de la carretera, que ella está también trabajando. Y ha trabajado mucho para que llegue el asfalto aquí a Baitoa. Bueno, y podemos decir que ella está enterada y bien empapada de esta condición. Y nosotros agradecidos de que esté por aquí dando esta información es buena para nosotros. Bueno, de mi parte, finalmente, cuando yo pueda ver una sesión y me pongan caso, antes sucedía eso, yo a medida que voy creciendo profesionalmente en la comunicación, más voy perdiendo aquí, qué vaina. Va a tener que fajarme en el vocero para ganar mi respeto, ¿verdad? Claro. Cuando a mí me escuchen en la sala capitular, le quiero proponer, y es una materia pendiente, que al señor Manny Pérez lo reconozcan como hijo distinguido de Baitoa, pero que a la doctora Magda Rodríguez como hija adoptiva de este municipio. Eso sería algo inteligente y ojalá que un día se dé. Bueno, muchas gracias y sería un honor. Así será. Estoy seguro. A ver, llévate esa idea, está buena. Ustedes saben, mi gente, mantengan la sintonía, esto es Baitoa TV. Gracias.